Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. Santos, Sotero, Cayo y Agapito, papas. El martirologio romano, por motivos de antigüedad, ha establecido en el mismo día la celebración de estos tres papas. De San Sotero se desconocen pocos datos de su nacimiento y juventud. Fue pontífice desde el año 166 hasta el año 175 y se conoció como el Papa de la Caridad. En su papado enfrentó grandes persecuciones contra la Iglesia. Animaba a las comunidades por medio de cartas y de ayudas materiales. Eusebio de Cesarea refiere la entusiasta respuesta de Dionisio, que agradecía al Papa Sotero, donde decía: por la abundancia con que había enviado auxilios a los santos y por el consuelo que había ofrecido con palabras de ánimo a los hermanos que habían recurrido a él, tal como un padre amoroso haría con sus hijos. De San Cayo también se desconoce datos precisos sobre su nacimiento y juventud. Se cree que fue pariente de Diocleciano y tío de Santa Susana, hija de su hermano San Gabino. Su papado transcurrió entre los años 283 al 296, justo antes de comenzar la persecución de Diocleciano. Trabajó por la definitiva estructuración de las órdenes inferiores al episcopado. Dedicó sus esfuerzos a delimitar las instituciones de la Iglesia y apoyó el desarrollo de las escuelas de Alejandría y Antioquía. San Cayo murió el 22 de abril del año 296 en su palacio pontificio. De San Agapito también se desconoce datos de su nacimiento y juventud. Se sabe que fue pariente de San Gregorio Magno. Su pontificado tan solo duró un año, pues fue elegido papa en el año 535 hasta el 536. Estuvo al servicio del clero en la iglesia de San Pedro y San Juan en Jerusalén. Fue celoso defensor de la tradición de la Iglesia Católica. Realizó en su pontificado un viaje a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, para tratar de terminar la desastrosa guerra gótica que había estallado en el 535. Sin embargo, sus esfuerzos por la paz fueron vanos, pues por esos días cayó gravemente enfermo y murió en Constantinopla el 22 de abril del año 535. Enseñanzas para la vida. Así como la Iglesia ha asumido la cruz de la persecución y el sufrimiento desde sus orígenes, así también estamos llamados a asumir la cruz y el sufrimiento de cada día, con la esperanza puesta en Jesús, quien nos ha prometido que estará siempre con nosotros, hasta el fin de los tiempos. Por el bautismo somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, y llenos del Espíritu Santo. Vivamos unidos en oración,
para vencer juntos las incomprensiones y las pruebas. Seamos cirineos para nuestros hermanos que sienten el peso de la cruz y que no avanzan por debilidad de la fe y la esperanza. Oración para pedir la salud. Oh Dios, en ti el hombre encuentra la consistencia y el fundamento de su vida. Señor omnipaciente y omnipotente, clamamos a ti contra la enfermedad y el dolor del mundo. Más allá de las epidemias y el hambre que nos turban, la fe nos asegura que no debemos temer, pues eres el Dios de la vida y la salud. Hoy me uno en silencio a las plegarias del mundo, agradeciendo tantas bendiciones recibidas y clamando por los enfermos de cuerpo y de alma, por los que han perdido su esperanza. Sé que nada es imposible para ti, pues todo lo renuevas con la fuerza de tu amor. Son muchos los que no te conocen y viven las dificultades de la vida. En medio de dudas e incertidumbres, creemos y lo esperamos todo de ti. Tú tienes la última palabra que le da sentido a nuestra vida, y es esperanza, la que nos permite, más allá de toda situación humana, descubrir que tú estás presente en todo. Aviva en nuestros corazones el deseo de vivir confiándonos totalmente a ti, pues en ti está nuestra vida y nuestra esperanza. Amén.